Hola corazones, lo prometido es deuda. Acá estamos con las latas de durazno, ¿sí? También pueden ser latas más chiquitas, yo voy a utilizar estas. Les muestro más o menos las herramientas que puedo llegar a utilizar, ¿sí? Como para que tengan una idea. También vamos a utilizar alambres, ¿sí? En este caso son de cable, ¿sí? Así que fíjense si consiguen. Bueno, vamos a correr todo y vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es, obviamente, sacar la tapa. Sí, de la lata. Y también vamos a sacar el fondo. Yo utilizo este abrelata. ¿Por qué? Porque me gusta cómo queda el bordecito primero. El primero y principal. Luego ven que corto. Lo que voy a hacer es acomodar bien todo alrededor de la lata. Me gusta porque no deja filo, digamos, ¿sí? Retiro el fondo y voy a hacer exactamente lo mismo. Acomodo todo el bordecito. Voy a apretar con la pinza acá. Saben que esos dos bordecitos de la lata cuesta cortar, así que tenemos que sacarlo con pinza y luego lo cortamos con tijera. Yo sé que algunos le tienen terror a las latas, pero les recuerdo que hay que aprender a trabajar, ¿sí? La que quiere utilizar guante lo puede hacer. Y el que no, bueno. Como yo, que no utilizo los guantes, simplemente ven, voy acomodando la lata para que me permita cortar, siempre con cuidado, con respeto, todos los materiales que trabajamos, ¿sí? Miren, voy agarrando con cuidado siempre la lata. Voy a cortar estos dos bordecitos, aproximadamente 1 centímetro. Entonces aprovecho el borde de los dos lados, ¿ok? Miren cómo acomodo la lata. Y termino de cortar. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a acomodar primero con la pinza que tengan en casa. Les voy a mostrar todas las que tengo y todas las que me sirven. ¿Ok? Bueno, voy a empezar a hacer un doblez. Un doblez de aproximadamente medio centímetro. Acá le muestro otra pinza que también podemos llegar a utilizar. No sé cómo se llama. Chicas, son pinzas que tengo en casa y las utilizo. No sé si tienen un nombre o qué. Pero bueno, les voy mostrando las que tengo y las que pueden llegar a utilizar. Si no pueden con todo, pueden utilizar solamente la puntita, como les muestro acá. Van haciendo todo el doblez de esta manera. ¿Por qué lo hago? Porque en esta pieza tengo que trabajarla y bueno. Para evitar cortes, aparte queda mucho más lindo, ya lo van a ver lo que vamos a hacer. Entonces voy a hacer todo el bordecito. Del otro lado, sí, porque de un lado ya tiene el borde de la lata en sí. ¿Ven? Aplasto, aplasto, aplasto todo y listo, obtengo esta cinta. Voy a acomodarla bien. Ven que no la tengo que enderezar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esa onda que va haciendo la misma lata, ¿sí? Ahora corto el otro lado. Ven que voy moviendo una lata, una parte hacia arriba y la otra hacia abajo y voy cortando. Luego hago lo mismo, doblo, aplasto y obtengo estas dos piezas. Una vez que lo tengo bien, 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 bien aplastadito, vamos a hacer esto. Miren, agarrando desde la puntita así en diagonal voy a ir con la pinza con pequeños quiebres así, voy quebrando y voy a ir girando, ¿ven? Voy a ir armando una espiral, pero esta espiral va a ir desde menor a mayor. Primero van armando todo, miren cómo voy haciendo. Pequeños quiebrecitos que van haciendo que esto gire. ¿Ven? Un resorte y luego voy a ir acomodando para que la parte de arriba sea más angosta y la parte de abajo como más ancha, ¿sí? ¿Ven? Que va como en diagonal y armo este espiral, pero una espiral en forma como de conito, ¿sí? Como si fuese un cucurucho. Lo mismo hago con el otro. Miren cómo voy quebrando, pero bien que la puntita está en diagonal. Y ahí comienzo a ir girando y voy quebrando despacito con la pincita, con cuidado y se arma solito. De menor a mayor
voy armando estos cucuruchos. Miren qué bonito que se ve. Tratamos de que tenga el mismo largo, la misma formita. Voy a hacer, puede ser con un clavito, ¿sí? Recuerden que yo tengo esta mecha, utilizo esta mecha para todo. Pero con un clavito coloco, hago un golpecito con un martillo. Y si no tienen martillo, hagan como yo, con lo que tengan, golpean y hacen una perforación acá arriba. Y otra también va en la parte de abajo, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Un golpecito, giro y hago un agujerito. Perfecto, acá tengo las primeras piezas que necesito. Luego, con esta parte del centro, aprovechando estas onditas que tiene, lo que voy a hacer es cortar una hoja, ¿sí? Una formita de hoja. Les cuento aproximadamente qué medida tiene como la parte más ancha de la hoja. Calcúlenle 3 centímetros y medio, 4. Y el largo es del ancho de la lata, ¿sí? Voy a ir haciendo varias hojitas. Con cuidadito, van cortando de esta manera. Si quieren hacer un molde, lo hacen. Yo corté una y esa primera hizo de molde para todas. Voy a perforar también con cualquier cosa punzante que tengan en la hoja, en la parte de arriba, en una puntita y en la otra, ¿sí? Aplasto bien ahí para que quede bien el agujerito y voy a hacer lo mismo en todas las hojitas. Con los fondos y las tapas de la lata, lo que voy a hacer es corto por el medio con cualquier tijera corta las latas, y vamos a hacer este plieguecito, ¿sí? El bordecito en la parte esta que es más filosa, ¿sí? Un bordecito pero de 3 milímetros, no más que eso. Miren qué fácil se hace. Hago presión y ya está el dobladillo que hacemos de este lado, que de este lado tiene como un filo, ¿sí? Entonces, como lo vamos a estar tocando, vamos a evitar cortarnos de esta manera. Perfecto. Esto voy a hacer con todas las tapas y los fondos de la lata. Corto y hago esto. Les voy a mostrar que hay tapas más chiquitas que también la podríamos utilizar. Arreglo todo el borde como ya hemos hecho. Cortamos por el medio. Les voy a mostrar cómo hago el bordecito, que ven que es muy finito, muy finito. Lo aplasto bien y ya está perfecto. ¿Ven qué bien que queda? Bueno, acá tengo uno más grande y uno más chico. Les voy a mostrar cómo trabajo con las diferentes pinzas. Esta sí es una pinza rosario, pero es cortita. Entonces, como me llega, ¿ven que llega? Haciendo pequeños quiebres, así voy girando toquecitos. Voy a ir dándole una forma como de conito. Pero ven que llego casi al medio de la lata, ¿sí? Me ayudo. Voy a ir girando de esta manera. Y vamos a armar un conito. Un conito que en la puntita de arriba tiene que quedar un agujerito porque por ahí vamos a pasar un alambre. ¿Ven? Y queda bien redondita. Está bastante lisito, digamos, por así decir. ¿Ven? Acá en la puntita voy a hacer así para que quede un pequeño agujerito donde me permita pasar un alambre. Miren qué lindo que queda. ¿Ven? Con esto, que es más grande, ya esta pinza no llega. ¿Ven que no llega al centro? Y yo necesito que me llegue al centro. ¿Ven? Voy a quebrar, pero como esto es chato, no me permite hacer ese quiebrecito para que quede parejo. Lo que no me disgusta, me encantó cómo queda esa marca. ¿Sí? Así que si a ustedes no les queda perfecto, queda lindo igual. Les quiero contar que este trabajo queda lindo igual. Este va a quedar así, me gusta cómo queda marcadito. ¿Ven? Y dejo ese agujerito arriba para pasar el alambre. Lo cierro. Y estos son los conitos que vamos a hacer, que son como unas campanitas. Miren qué bonito. Me encanta, me encanta. Así que si a ustedes les queda marcado, lo dejan así porque, miren, acá tienen los dos modelitos.
¿Por qué les digo? Porque hay puntas rosarios que son como más largas, ¿sí? En este caso no es tan largo, así que no llega. Y les voy a mostrar cómo quedan los dos conitos. Estos son los materiales que vamos a necesitar. 8 rulitos, 10 hojitas, 11 campanitas. ¿Sí? Ustedes después ven si necesitan más, pero la idea principal es esa. Y ahora, nuevamente les vuelvo a mostrar cómo hacer los anillitos, los aritos que vamos a utilizar. Acá voy a envolver sobre esta pieza, ¿sí? Tiene que ser tubular. Ustedes elijan el diámetro que quieren de los aritos. Este tiene aproximadamente 1 centímetro, un poquito menos, ¿sí? Podría ser un destornillador también utilizar y girar alrededor de él. Luego voy a ir cortando. ¿Ven? De esta manera van sacando todos los aritos que necesitan. Hasta acá es la tarea que tienen para realizar. Que tienen mucha tarea. Para todas las que estaban esperando este trabajito porque tienen muchas latas en casa y están cansadas de hacer macetas. Bueno, igual vamos a seguir haciendo macetas, pero este trabajo les va a gustar. Nos estamos viendo, corazones, en un próximo tutorial. ¿Para qué? Para poder finalizar este hermoso trabajo.